Saluditos, mi gente, por acá vamos a iniciar otra caminata en una bonita tarde y pues por el momento nos ha dado tiempo lo que es la lluvia porque esto no para, amigos, esto siempre ha estado cayendo bastante agüita por este lado y pues la verdad sí, ya hacía falta. Así de que vamos a continuar con lo que es esta caminata por acá, relajándonos en lo que es la naturaleza, amigos. Por ahí pues les estaba mostrando un poquito de lo que es el agua que todavía está circulando, amigos, porque como ha llovido bastante, ¿verdad? Todavía en lo que es por acá en el bosque sigue circulando bastante agüita de la que ha caído hacia la parte baja. Y pues por acá, amigos, esto está bastante tranquilo. Una temperatura bastante buena para andar disfrutando por acá de lo que es la naturaleza, amigos. Y por acá, amigos, siempre las personas que pasan por acá caminando les gusta siempre andar haciendo cualquier tipo de entretenciones en lo que es por acá en las caminatas. Vean qué chulada de paisaje que se ve todo por acá, amigos. Así de que nosotros continuamos aquí siempre mostrándoles toda esta belleza de paisaje. Y entre algo otras cositas más que se pueden ir encontrando como para podérselas ir grabando y que queden por acá para que ustedes puedan verlos, amigos. Así de que saluditos por acá siempre. En movimiento, amigos, siempre viendo la manera de hacerles bonitos contenidos en mis caminatas por acá en lo que es el bosque, amigos. A mí me gusta siempre andar por acá en lo que es la naturaleza. Porque la verdad no hay otro lugar más bonito como para venir a respirar aire fresco. Y pues también venir a distraerse, amigos.
por acá, oyendo los pajaritos cantando, viendo diferentes colores de los pajaritos. Y a veces cualquier animalito se cruza por acá, amigos, en lo que es el bosque, como varias veces pues me he encontrado con lo que es zorros, con lo que es también ya con coyotes, amigos. Pero lo bueno que pues los coyotes uno solo no hace mucho, ¿verdad? Pero ya entre varios sí. Pero bueno, a mí me gusta andar por acá, amigos, así es de que me gusta venirme a distraer en lo que es la naturaleza. Algo que sí no me gusta mucho es por los zancudos, sí, porque a veces hay mucho zancudo. Bueno, vamos a darle vuelta por acá. Voy a mostrarles por acá, amigos. Aquí sí está bonito, aquí sí. Permítanme por acá. Bueno, por acá les voy a mostrar. Ah, y por allí. Bueno, más antes, tal vez hice, sí, hicieron por ahí una fogata. Ahí. Ahí está. Bueno, así es de que vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir mostrándoles un poquito más. Y como podemos ver, mis amigos, por acá en lo que es a mis espaldas, se ve un paisaje bastante bonito. Vean allá al fondo. Más no se puede pedir como para andar por acá, amigos. Caminando un rato y yo pues también llevándoselos hasta ahí a la pantalla de su dispositivo, amigos. Para que ustedes puedan disfrutarlo viendo el videito por allí sentados bien acomodados. Y se relajen un rato ahí, amigos, después del trabajo. Bueno, por acá. Bueno, les voy a mostrar por acá un poquito, amigos. Y esto es que sí hay zancudo bastante. Bueno, permítanme. Por este lado, vean, amigos, tal vez por medio de la cámara no logren a detectar lo inclinado que está. Está bien empinado lo que es este camino hacia abajo, allá la misma callecita esta donde estoy, pega por ahí lo que es la vuelta y pues continúa por la parte de allá abajo. Pero lo que les quiero decir es de que aquí en este caminito, allí hay unos palos enfrente y los bicicleteros se avientan por esta parte, amigos. Eso sí, de que, ¿cómo se llama? No es que cualquiera lo va a hacer, ¿no? Ya estos bicicleteros ya tienen experiencia en andar por todo esto feo del bosque, amigos. Digo, parte fea porque sí, hay caminos que no son muy bonitos, que digamos, en lo que es ya en las mediaciones del bosque. Como podemos ver, por ahí va uno ya en bicicleta, pero ese se fue por la propia callecita, amigos. Y siempre andan su campanita para si el que va adelante
darle a saber de que pues se haga un ladito. Sé de que vamos a continuar, como les seguía diciendo, hay partes muy feas porque son caminitos angostos, amigos, los que a veces se pueden encontrar en lo que es en lo más espeso del bosque. A veces uno caminando le cuesta ir pasando porque hay mucha piedra o raíces, pero ellos andan ya pues bicicletas buenas para andar en este tipo de recorridos. Bueno, yo los voy a ir dejando, amigos, porque no les quiero hacer muy largo el videito. Así es de que bendiciones y hasta el próximo video.